¿Alguna vez has barajado la posibilidad de utilizar tratamientos alternativos, digamos, como el uso de CBD o drogas parecidas, digamos? Sí, lo probé, te cuento. ¿Y cómo te Lo fue? probé, pero ¿Probaste el el CBD? CBD, Ya. ¿no? Del otro, en otra charla. probé, pero me dieron una chambonada. Ya. Empecé con 5 gotitas, Ajá. ¿ya? Iba, creo que por el tercer o cuarto día de probarlo. Ajá. Entonces todavía no había visto si resultaba o no. Cuando estaba en una de esas distraídas, y en vez de 5 me tomé 15 gotas. Y a Ya. pesar que es CBD, y no sé si por la enfermedad o porque queda circulando más tiempo, ¿no? Me dio la perse. Me Okay. hizo efecto. Te hizo como un efecto Sí, psicotrópico, digamos. yo me quedaba, ayuda, ayuda, decía, no podía decir nada, Okay. ¿no? Entonces, de ahí no me animé. La verdad es que no me animé. De repente me animé porque sí encontré algo que es igual natural, que me ha ayudado harto, que es la cúrcuma, el palillo, Ya. ¿no? Que es parecido al curry, pero con otro saborcito. Sí. Que yo me hago como leche dorada, que es Ya. un preparado con leche, cúrcuma y otras especias. Okay. Y me ha ayudado harto porque es antiinflamatoria. Y básicamente un neurólogo me dijo que mi cerebro ha quedado inflamado crónicamente por el COVID. Ya. Entonces, la verdad es que me ha ayudado bastante. Ya son más cortas, hay días en que no me dan. Por ejemplo, hoy día hasta ahorita no me ha dado. Y hay días en que no me da, pero sí o sí me da cuando dializo. Entonces, si no dializara, por ejemplo, tal vez pasaría una semana o dos sin que me dé, ¿no? Pero no sé, de repente pruebo el CBD, porque la verdad es que he escuchado mucho que en niños con epilepsia les resulta muy bueno. De hecho, yo he visto documentales muy interesantes, algunos están en YouTube, de niños que convulsionaban, pero cada 5 minutos, que estaban, vivían con el casco puesto, porque Ajá. cualquier rato se caían y se partían la cabeza Sí. si no lo tenían no tenían el casco. Y digamos, viéndolo en los documentales se veía espectacular. Y hace un tiempo atrás yo tuve un invitado, que es Fer Antelo, que le mando un Ah, lo saludo. conozco. Gracias al podcast lo conocí. Es Somos que, amigos. ah, mira vos, Sí. claro, Fer tiene cáncer, Sí. si no me equivoco, ya se ha expandido a todo el cuerpo. Y una de las cosas que él comentó en este podcast que le ayudó es el uso medicinal de la marihuana. Entonces, me parece que, y de hecho tengo entendido de que hay algunos médicos psiquiatras acá en Bolivia que están experimentando con este y con algunos, no sé si está bien dicho el término, psicotrópicos o digamos hongos y alguna de estas cosas Sí, que te sacan un poco de tu sentido, el el LCD, LSD, sí. y que sé que actualmente en Bolivia se está experimentando. Me lo han dicho algunos amigos médicos, algunos amigos terapeutas, y bueno, y Fer es uno de los que, o sea, es una persona con cáncer, con un cáncer bastante agresivo, y que a él por lo menos lo ha ayudado, por eso te lo preguntaba, y creería yo que de alguna forma también hay que promover la investigación científica en ese aspecto, ¿no? Porque hay Claro. muchas cosas que no sabemos. Sí, hay tantas cosas en la naturaleza, ¿no? Se promueve mucho lo natural, pero no se lo estudia, ¿no? Claro. Te dicen, ah, no sé, la manzanilla es buena para el estómago, pero ¿qué cosa del estómago? ¿Qué problemas de estómago? ¿Cuánto tenés que tomar? ¿No? Correcto. ¿Cuándo no puedes tomar? Entonces, sería bueno esa parte, ¿no? Que haya investigación científica, como se hace con los medicamentos. Como cualquier Que medicamento, muchos claro. medicamentos vienen también de la naturaleza, Correcto. ¿no? Solo que he estudiado para que no agarres, por ejemplo, el CBD y hagas como yo, ¿no? Que te tiré 15 gotas de golpe y, claro, te hace el efecto contrario, ¿no? Claro.